Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. ¿Han oído hablar del test genético nutricional? Hoy vamos a conocer esta nueva herramienta que se pone al servicio, pues, de todos aquellos que se quieran acercar a Alpha Fitness Center, un nuevo servicio de este centro de bienestar y salud, en el que, bueno, pues ya saben, cuentan con un nutricionista que es Ángel de la Rubia. Ángel de la Rubia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Sonia, muy buenas. Encantadas de tenerte aquí de nuevo. Igualmente. Que, como lo decíamos aquella vez, no es muy común que un centro de bienestar, de ejercicio, de un centro saludable, de fitness como es Alpha Fitness, pues tenga también ese servicio de nutrición, y ya partiendo por ahí, ¿no? Es un plus que se da a todos los usuarios. Eso es. Pero es que además queréis seguir avanzando. Nuevo servicio, un test genético nutricional. A mí me habéis dejado ya muerta. Quiero saber qué es esto, en qué consiste. Pues esto es lo último ahora mismo a nivel nutricional. Es un test que analiza diferentes fragmentos de genes que están involucrados en aspectos nutricionales y nos permite conocer de antemano la predisposición que ese individuo va a tener a sufrir ciertas enfermedades o ciertos estados nutricionales en un futuro. Es decir, que ya podemos ir con un papelito y decir, ¿ves cómo yo tenía razón y a mí la croqueta me engorda? Efectivamente. Esa es la idea. Vamos a ver, ahora hablando en serio, ¿no? Aparte de lo que decías, ¿no? Para a nivel de enfermedades, etcétera, uh-huh. A nivel nutricional, ¿qué cosas se pueden saber con este test? Prácticamente se puede conocer todo. Se puede conocer la predisposición del individuo a generar ciertas intolerancias o alergias alimentarias. Se puede conocer la predisposición que tiene esa persona a cómo tolera o cómo asimila ciertos alimentos, las grasas, los carbohidratos, los azúcares. Y enfocado también a nivel deportivo, nos permite conocer qué tipo de entrenamiento es el que más va acorde a esa persona. Es decir, que es cierto esto de, es que yo tengo tendencia a que no, los alimentos no afectan, digamos, igual a cada persona. Efectivamente, genéticamente cada persona es distinta y no a todo el mundo nos afecta igual los alimentos. ¿Para qué tipo de personas estaría indicado? En general estaría indicado para cualquier persona, porque nos permite conocer con total seguridad cómo nos afecta la alimentación, pero personalmente creo que está más indicada para aquellas personas que tienen desórdenes nutricionales, alguna patología un poquito más relacionada con el aspecto nutricionales o que pues no consigue estar saludable por la razón que sea. Cuando digo lo de test genético, entiendo que ya es algo que nos va a acompañar toda la vida. Este efectivamente, test, la particularidad que tiene es que los resultados que salgan nos van a acompañar toda la vida y no van a variar. ¿Cómo se puede aplicar luego también este método al deporte? Pues este test lo que te permite o lo que te muestra es genéticamente la predisposición que tienes a coger peso, a bajar peso o a mejorar tu rendimiento en función del tipo de ejercicio que mejor te viene pues genéticamente. Claro. Es decir, por ejemplo, para deportistas, según estén preparando una prueba, mira, pues este alimento a ti te va a aportar más energía para desarrollo de esa prueba, etcétera, ¿no? También puede ser otra de las aplicaciones. Y aparte de, pues, del aporte de energía o de la mejora del rendimiento, nos permite conocer pues si hay cierto nutriente que nuestro cuerpo no asimila bien o nos puede dar respuesta a por qué tenemos una deficiencia en hierro, una deficiencia en ácido fólico, cuando a lo mejor la alimentación pues es la correcta. Claro, porque estábamos hablando mucho de deporte, pero nombrabas al principio también para algún tipo de patología, puede ser una herramienta maravillosa. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace ese test? Es muy sencillo. Se recoge una muestra de tejido epitelial de la parte interna de la boca con un bastoncillo y esa muestra se manda a analizar. Así de fácil. A esperar resultados. Y a esperar los resultados. Pues ya lo saben, ¿eh? Ya sea para esa práctica deportiva, para llevarla a la excelencia, ya sea para sentirnos mejor por esos desórdenes alimenticios o también para algún tipo de patología, pues conocer cómo nuestro cuerpo asimila distintos nutrientes, distintos alimentos, pues puede ser una herramienta maravillosa, como nos ha contado Ángel de la Rubia. Ya saben que es el nutricionista de Alpha Fitness Center. ¿Dónde están? Se están preguntando. Muy fácil. En la calle, en la avenida Severo Ochoa, esquina con estación de Chamartín, pero lo más fácil es que también entren en www.alphafit.es y conozcan pues todo lo que ofrece este centro. Yo no me gusta decirle de deporte, de fitness, porque es que es ya de bienestar y salud, así que les animo a conocerles. Ángel de la Rubia, gracias por estar con nosotros. A ti, Sonia. Hasta la próxima. Hasta luego.